Los chichis que mandan los patrones. Oye, Kobe, me vi la película porque me enteré que salía en la final de Los Vengadores. Espectacular, para hacer eso, loco, te lo has tenido que currar. Ay. Esta batalla no me parece normal. El niño carterista y su puto tutor legal. ¿Sabes qué impresionante es un cabrón? Pero que vas diciendo esa improvisación, tiene pinta de ser su hermano mayor. Ay. Es así de simple, cómete desparramas. Si salgo en el final de Los Vengadores es porque me follé a Thanos. Ah, pues, follé a Thanos, tú normal. Si acabas en el suelo como Iron Man, espérate, ay, que digo caso spoiler, su normal. Y luego la gente me empieza a gritar. Tu hermano mayor te pones a hablar. Entonces tú eres yonki también, cacho, es un normal. Si tú siguieras el camino de ese chaval, sería la mejor puta forma de terminar tu historial. Yo, ¿sabes qué? Improvisando, ahora mismo yo tengo toda la inteligencia. Lo sabe porque sus padres le dieron al mambo y se convierte en drogadicto su padre. Lo sabe por experiencia. Hostia, lo sabe por experiencia. Ellos saben que traigo la ciencia. Mierda, me he quedado en blanco. ¡Vaya puta mierda! No te has quedado en blanco, te meto un machetazo, te quedas manco y te mando urgencias. ¿Dónde vas, un normal? Esto es electricidad, enciende la resistencia. Yeah. Yo, ¿sabes que improvisando soy un cabrón? Enciende la resistencia porque tu culo es el condensador. Esto ha sido simple, ¿sabes que soy inteligente? Te la meto, tú tienes cara de poli, en el metro. En el metro, que es un normal de la resistencia porque vale menos que el wifi de Movistar. Es un Anda, cállate ya, no te quiero contestar. No me da la pereza, pero me da igual. ¿Y tú qué coño me vas a contar? Si tienes la misma utilidad que un guardia en un concierto de SFDK. Yo, ¿sabes qué? Improvisando ya mismo yo tengo toda la fucking calidad. En esta movida, yo te lo digo de verdad, tengo calidad. Tú sí que eres policía, que me ganes en la opcional. ¡Tiempo! ¿Seguro o qué? ¿Seguro? Joder, lo habéis currado, chaval. Una, es en 3, 2, 1. Aplica entre Alter y Kobe. ¡Un nudito para el chaval! ¡Saca la polla! Yo, ¿sabes que improvisando y tengo calidad? En esta movida te lo explico, pedazo de mierda. ¿Sabes por qué me dices el alta gama? Porque un Focus se llena entero de gasolina, no gana un Ferrari de la reserva. Un Ferrari de la reserva, mejor cállate, compadre. La puta réplica ha sido decepcionante. Ay. Pero en verdad, yo no voy a juzgarte. Yo también ayudaría a un puto yonki a reinsertarse. Mira, voy a decir una curiosa cosa de su improvisación. Porque ha llegado en cada patrón. Cuando me ha tirado de contestación, qué casualidad, no me ha tirado en una de yonki. Pedazo de excepción. Y eso ha sido una explicación. Si te pones así y te da el puto sol, ya no eres hardcore, se te ve el cartón. ¡Ah, hijo de puta! ¡Que eres todo malo! Te miraste al espejo y no te viste ni el corazón. Dos patrones que no ha contestado. Se lo puede tirar a ti, incluso a uno del jurado. Da igual, vamos a contestar un poquito, hermano. Y no tirar lo que te has escrito en casa, pedazo retrasado. ¡Ah, pedazo retrasado! ¡A ti, al jurado! O mejor que tirarle free al prim que está aquí al lado. Porque igualmente le voy a dejar el ojete reventado y vas a volver a tu casa con un metro que no está parado. ¡Tiempo! ¡Ay, ya te escuchaba! ¡Fumando de los pasados! ¡Réplica! ¡Jurado, ¿verdad? En 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Ay! Chicos, lo mismo, ¿vale? Vamos a volver a hacer la intervención. ¿Quién empieza ahora? Hacer que la gente salte. Ay. Mejor tú no te creas importante. Después de la tercera réplica voy a ayudar al indigente en el metro a colarse. Otra vez que me tira de drogado. Yo, mientras, me siento como Pablo Iglesias, hermano. Más que nada, él sería Pedro Sánchez, el retrasado. Aún estoy esperando a que me responda si pacta con Ciudadanos. Si pacto con Ciudadanos, me voy mejor pacto con tu hermano. Porque seguro que él tiene pasta 2 gramos y me lo deja fiado porque es un
Bartolaco. ¡Oh! La primera que llega a contestar, y encima ha sido una mierda. ¿Será casualidad? No me lo explico. Si contestas, tu nivel baja. Bajo cero, amigo. ¿Será casualidad, friki? No era casualidad cuando subnormal pillaste la hepatitis. Estabas en tu casa fumando un piti y tu madre entró por la terraza y pa' ti. Mira, la hepatitis la pilló pa' ti. Te lo voy a explicar quién la pilló. Madrín. La pilló tu culo. En fin. Pero en inglés, ¿por qué es hepatitis? Y encima es B. ¡Tiempo, tiempo! ¿Un ruidito o no? Hola, ¿cómo vais? En 3, 2, 1. ¡Os acabo! ¡Un ruidito para antes!